Lo mejor de la vida es el pasado, el presente y el futuro, dijo Pier Paolo Pasolini. En esta 15ª edición de Como Poética queremos celebrar la vida y con ella la pasión, esa invisible fuerza, ese motor del pecho. Como Poética es efecto y no causa. Un festival de poesía que cumple 15 años no se sustenta solo con versos. Es Córdoba la que está en la base de este éxito. Esta edición es un homenaje a esta ciudad apasionada, tierra de poesías y de poetas, que nunca ha dado la espalda a un evento que hace de la palabra su único patrimonio. Será una edición transparente, sin puertas ni ventanas, plural, heterogénea y apetecible. Rincones por descubrir, libros que curiosear, melodías por tararear y la mirada puesta en Italia, país hermano, emociones compartidas.
Córdoba es una ciudad intensa, a veces despiadada, a veces dulce, a veces dormida, a veces rabiosa, a veces concupiscente, a veces arisca, pero siempre única, consciente, reflexiva y muy suya. En Como Poética queremos romper la arquitectura con poemas, que la poesía entre en las casas, que toda Córdoba sienta suyo este festival. Estas pausadas lecturas, sin edad, sin baremos, sin freno, el público podrá acercarse a Cosmopoética. Es la ciudad de las pasiones, libre y fértil, nada pasa por casualidad. La cultura no crece como la hierba. Hay que cuidarla, regarla con mimo, sentirla como propia. Cosmopoética no inventó nada, solo recogió lo que Córdoba escondía en sus entrañas. Benvenuti alla città delle passioni. Os dejo con David Luque, delegado de Cultura y Patrimonio Histórico. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, agradecerles que hayan asistido, que estén asistiendo al acto oficial de inauguración de Cosmopoética. Hoy hay mucha actividad en la ciudad. Hay actividad muy variada, hay otra actividad, hay más actividad cultural incluso. Llevamos una semana intensa y ahora empieza una de las grandes semanas, que encima este año, con el título de la pasión, pues puede que sea hasta más intensa. Acabamos de inaugurar, que siempre se hace en Cosmopoética antes de este acto oficial, la primera actividad, que es una exposición en la Casa Góngora de José María García Parodi sobre textos de autores que ha transformado en obra plástica. Y les invito a todos a asistir porque es una preciosidad y una maravilla y merece la pena el trabajo que ha realizado. Cosmopoética es una de las actividades señeras de nuestra ciudad. Llevamos 15 años ya, ya está la adolescencia del festival. Por eso mismo también los errores son de ese tipo, son errores adolescentes a veces, pero también los aciertos. Cosmopoética sigue siendo una actividad que lo que pretende fundamentalmente, aparte de lo que ha dicho Antonio con esas palabras maravillosas, es que la poesía cale en cada rincón de la ciudad. No solo físicamente, es decir, no solo de norte a sur, de este a oeste, sino en todo tipo de personas. La poesía está en todas partes. Por eso, desde hace unos años, la música tiene un papel tan importante también en Cosmopoética, porque la mayoría de los autores y autoras que hacen buena música actualmente tienen detrás una auténtica maravilla de poemas o de letras que se convierten en poemas. Yo solo les voy a pedir que hoy, en el acto de hoy y en los actos de todos estos 9 días que quedan, se dejen llevar. La cultura necesita, y más si hemos titulado la ciudad de la pasión, que seamos apasionados. Y una manera de ser apasionado es abrir tus sentimientos, abrir tu cuerpo, abrir tu mente. Y aunque haya cosas que no entendamos, escucharlas, asimilarlas y contextualizarlas en todo lo que pasa a lo largo del día, a lo largo de la noche. En estos 9 días van a pasar muchas cosas y yo espero que todo el mundo las disfrute. Para terminar, me gustaría, como siempre, darle las gracias fundamentalmente al equipo y a la organización de este festival de Cosmopoética, a los trabajadores del ayuntamiento que colaboran, a los del Instituto Municipal de las Artes Escénicas, que también están por aquí, y a todas las entidades, tanto públicas como privadas, que hacen posible que Cosmopoética, año tras año, se celebre y llegue a cualquier rincón de España. Ahora que he dicho la palabra, esta última, que nos identifica a todos los que vivimos en un territorio, Cosmopoética es de los pocos festivales que sigue existiendo en España, específico de poesía, con un formato de este tipo, y que sigue manteniéndose a lo largo del tiempo. Esto no es baladí, como ha dicho Antonio, el homenaje de este año es a la ciudad porque la ciudad también ha permitido que esto se mantenga. Pero seamos cordobeses en el buen sentido y cordobesas en el buen sentido. Apropiémonos de Cosmopoética, defendámosla, porque es una rara avia ahora mismo en España, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la literatura, y tiene que seguir manteniéndose para que todo lo que produce, la poesía y la literatura, que es bueno, siga metiéndose en cada uno de nosotros y lo podamos compartir. Les voy a dejar con la primera actividad, con la primera mesa que inaugura el festival.
Tenemos la suerte de tener a dos grandes de la literatura europea y que han trascendido y que cambiaron en su momento la forma de ver, incluso de escribir y de leer poesía. Le dejo con Pérez Jim Ferrer y Nane Balestrini, que será moderado por nuestro amigo poeta y ahora director del Instituto Cervantes en Roma, Juan Carlos Reche. Muchas gracias y que disfruten de esta semana. Benvenuti, o dicho a la cordobesa, buenas tardes, noches y bienvenidos al Teatro Góngora de Córdoba. Inauguramos esta sesión, esta edición de Cosmopoética dedicada a Italia con una mesa titulada La vieja pasión por lo nuevo. Pérez Ferrer, bienvenido. Nane Balestrini, bienvenido. En 1961 se publica la primera edición de I Novissimi, capitaneada por Alfredo Giuliani, una antología que incluye también a Nane Balestrini, a Edoardo Sanguinetti, que lo tuvimos en alguna edición pasada de Cosmopoética, Elio Pagliarani y Antonio Porta. Significó, junto al Grupo 63, el nacimiento de la neoavanguardia, que cambiaría para siempre la poesía italiana de finales del siglo XX. 10 años después, en 1970, José María Castellet publica 9 novísimos poetas españoles, que incluía entre los seniors a Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Martínez Arrión y José María Álvarez, y en la Coqueluche a Pere Jim Ferrer, Guillermo Carnero, Félix Dazúa, Vicente Molina Foix, Ana María Moix y Leopoldo María Panero. Se trata de 2 movimientos fundamentales de la poesía de finales del siglo XX en España y en Italia. 2 movimientos que hicieron de la ruptura y de la búsqueda de algo nuevo el eje central de sus poéticas. Hoy tenemos con nosotros, en Córdoba, hemos reunido a Nane Balestrini, nacido en Milán en el año 35, el único superviviente de este grupo y del grupo 73, y a Pere Jim Ferrer, Barcelona, 1945. Se llevan 10 años de distancia, como las 2 antologías. Pere Jim Ferrer, poeta central de la antología y del movimiento castelletiano. ¿Qué puedo decir de Jim Ferrer, que ha recibido el Premio Nacional en 2 ocasiones, el Reina Sofía, y recientemente el premio Federico García Lorca? Ha firmado algunos de los libros fundamentales de las últimas décadas de la poesía española, como Arde el mar, en el 66, o El Smirals, en 1970, porque también escribe en catalán e incluso en italiano, con su reciente libro publicado en Sevilla, Per riguardo. Nane Balestrini ha reunido recientemente su poesía en 3 tomos en la editorial Deriva Prodi, en Italia. En español podemos leer sus versos en el libro Blackout, de la editorial Acuarela. Y también es notable su faceta como ensayista, que cristaliza en la trilogía La Gran Revuelta, Lo Queremos Todo, Los Invisibles y El Editor, publicados por la editorial Traficante de Sueños. Bien, pues tras esta breve introducción para ubicarnos, yo os quería hacer una pregunta general. Es cómo surgen los novísimos españoles y cómo surge I Novissimi italiano. ¿Qué era esa cosa nueva que buscabais allá por los años 60 y 70? Si era necesario realizar una ruptura, ¿con qué había que romper? ¿Por qué y cómo se llevan esas rupturas a cabo en Italia, en la lengua y la literatura italiana,
y en España. Italia, es anterior. Inizi tu, cominci tu. Per capire come sono nati i Novissimi bisogna fare un po' una storia anche e un quadro sociologico di quello che era l'Italia negli anni 50. Io faccio parte di una generazione, della generazione nata negli anni 30, che si è trovata dopo la guerra in un paese che è stato abbastanza distrutto dalla guerra, una guerra che ha fatto in Europa 50 milioni di morti, che in Italia ha fatto appunto delle distruzioni e soprattutto ha portato un paese alla fine di 20 anni di fascismo. Okay. E la mia generazione si è trovata in questa situazione. Sì, per dare un contesto un pochito a mia generazione, hay que hacer un pasito atrás, a los años 50. Hay que tener en cuenta que yo nací en los años 30. Y me encontré con un país destruido por la guerra. Que lo bueno que tuvo es que por lo menos destruyó al fascismo. Esta mia nueva generación se ha trovata anche in una situazione di grande trasformazione di questo paese. Questo paese appunto ha avuto con la ricostruzione dopo la guerra, dopo tutte le città e le industrie che sono state distrutte ed è cambiato profondamente in pochi anni. Okay. Esto produjo una gran transformación de mi país que venía de una situación muy muy compleja y produjo un cambio muy profundo. Fino allora era un paese sostanzialmente agricolo, l'Italia, praticamente tutta la popolazione lavorativa lavorava nell'agricoltura, sì. E in pochi anni si è trasformata in un paese industriale. Sì, era un paese fondamentalmente agricolo che in questo cambio pues, ha subito una trasformazione, un cambio hacia la industrializzazione. Una trasformazione che c'era già stata in altri paesi europei, anche già del secolo prima, che in Italia è avvenuto nel giro di pochissimi anni e che ha cambiato completamente l'aspetto del paese. Che aveva occorrido antes in altri paesi europei, però che in Italia occorreva un pochito después e che cambiò totalmente il panorama del paese. L'industria era specialmente collocata nel nord dell'Italia. Però la maggior parte degli operai, delle masse lavoratrici sono venute dal sud, per cui c'è stato questo grande, enorme spostamento di popolazione, più di 2 milioni di persone. Sì, la maggior parte della industria stava localizzata nel nord del paese, d'Italia, entonces hubo un fenomeno migratorio molto importante desde il sur hacia la ciudad industriale del nord, che más o meno está considerato in 2 milioni di persone. Questo ha cambiato l'aspetto di questo paese, che era un paese dove c'erano diviso in tante regioni, perché l'unità d'Italia c'era stata soltanto da un secolo, e c'era rimasta divisa in tante regioni dove in ognuno si parlava un dialetto diverso. L'Italia tenía un territorio como muy dividido por las diferentes regiones, y sobre todo a nivel lingüístico muy interesante, porque en Italia se hablan, hay una presencia muy importante de los dialectos. Con questo spostamento di popolazione c'è stato un grande cambiamento della vita sociale del paese. Nelle città si sono incontrate degli abitanti di provenienza diversa, che facevano improvvisamente lavori diversi, e tutto questo ha creato un problema con la lingua. Sì, eso ha cambiato molto la fisonomia della città del nord, che vedendo questa llegada tan importante di persone desde el sur, digamos que ha cambiado, repito, un poco la fisonomía y la lengua de las mismas ciudades. Y en el giro de poquísimo tiempo se ha creado prácticamente una nueva lengua italiana, porque prima era hablado dappertutto el dialecto, pero se parlava, poi le classi superiori parlavano quello che si chiamava l'italiano, ma che era poi come si parlava a Firenze, era il fiorentino, mentre si è creata una lengua nuova. Che è stata poi diffusa attraverso la televisione. Sì, quindi poco a poco si è ido come aumentando
la cantidad de gente que hablaba italiano, dejando el uso que era prácticamente exclusivo del dialecto, debido también a la gran fuerza que tuvo la televisión en esos años. Allora, in questa situazione, i poeti della mia generazione sono trovati di fronte a affrontare questa situazione, e i Nuovissimi non è stato costruito in base a una poetica, a un'idea della poesia, ma a un'idea di cambiamento della società. Sì. Entonces, en relación a todos estos temas que estamos tratando, pues el movimiento poético que nació conmigo no tenía tanto, digamos, una intención, un contenido, digo que quería oponerse, ¿no?, a todo el movimiento anterior. Buscaba una poética diferente de oposición, de ruptura. E per fare questo si sono trovati di fronte a due compiti. Uno era quello di rinnovare anche la lingua della poesia, che col fascismo era stata un po' tagliata fuori dalle grandi correnti delle avanguardie europee. Sì, questo mi ha fatto incontrare con due tarea. La prima era rinnovare la lingua della poesia che saliva dall'esperienza fascista. E l'altro era quella di interpretare questa nuova società in cui si viveva, perché noi consideravamo la letteratura fatta dagli scrittori della nostra precedente a noi, non solo scritta in una lingua che non era più la lingua che la gente parlava, ma anche che rappresentavano una società, erano basate appunto su una società basata sul mondo agricolo che non esisteva più. Sì, entonces la otra tarea, nuestra intención era interpretar una nueva sociedad que no era reflejada, digamos, en la poética de los artistas interiores, ya que ellos reflejaban esta realidad agrícola. Sin embargo, esta nueva sociedad industrial necesitaba también su representación poética. Per cui il lavoro che è stato fatto da questi poeti, molto diversi l'uno dall'altro, con direzioni molto diverse, ma che confluivano alla risoluzione di questi problemi, era quello di agire sul linguaggio, trasformando le forme del linguaggio poetico con un'immagine di quello che la nuova società industriale rappresentava. Sì, a pesar della differenza de los nuevos poetas que se van afirmando, digamos, el objetivo era común, encontrar un lenguaje común para representar este nuevo tipo de sociedad que se estaba formando en Italia. Y este es stato un lavoro que ha durado alcuni años y que ha prodotto una poesía abbastanza difficile, abbastanza complessa, porque no era fatta una poesía para raccontar quel mundo, ma era fatta una poesía para interpretarlo secondo diversi aspetti formali del linguaggio. Sí, ha sido una tarea bastante complicada para esta generación que tenía que interpretar un lenguaje totalmente nuevo que reflejase esta nueva sociedad que se estaba formando, un lenguaje totalmente nuevo. Esta es un poco la situación que ha dado origen a este grupo de poetas. Gracias, Nani. Pues vemos entonces que los Nuovissimos surgen a raíz de un cambio del país, de la sociedad del sur que va al norte a trabajar en la industrialización, y entonces los poetas utilizan un lenguaje nuevo para una realidad nueva. ¿Cómo fue en España, Pérez? Bueno, sucedió con bastantes años de diferencia, casi los que separan la edad de Nani Balestrini de la mía propia, y fue una idea sobre todo del antólogo Castellet. Ante todo fue idea suya el título de Nuovissimos, y le llevó esto a la paranomasia 9 nuovissimos. Tenían que ser 9, no 8 o 10 o 11, para poder hacer un doble juego de palabras con el título italiano y con los poetas. No pretendía agrupar la iniciativa de un movimiento. Es decir, no nacía de los escritores en sí mismos, sino de la voluntad de Castellet, que empezó como analista de prosa y de sociología de la literatura, y luego se dedicó bastante a la poesía, de percibir cierta disonancia, cierta ruptura generacional, cierto gap, decía él,
aunque no solía emplear inglés, y en este sentido difería de los novissimi italiani porque no surgía de los poetas y no era un movimiento articulado en torno a un programa, sino unido por las diferencias con la literatura existente en aquel momento en España. Éramos 9 novísimos, podíamos haber sido menos o más, y de hecho con los años algunos se han agrupado idealmente en este punto, que no es, repito, un movimiento, es el acta levantada por Castellet de la situación de ruptura de un estado literario. ¿En qué consistía? En mi opinión, básicamente, había algo que teníamos en común. Nos interesaba mucho la poesía española de la generación del 27 y sus antecedentes, pero entendíamos que la anomalía histórica que suponía literariamente el desenlace de la guerra española había conducido a una dispersión física de gran parte de los poetas del 27 o de generación afín en el caso de otros poetas en otras lenguas de la península, y en los que habían quedado en España como en los del extranjero, la obra que surgía de gran valor en muchas ocasiones no continuaba la trayectoria que habría seguido siendo la guerra, sino que iba en otras direcciones. Esto a su vez repercutía en que los seguidores inmediatos de la generación de 27, todavía en activo en España hasta por lo menos los años 80, tampoco continuaban a partir del 36, sino más bien a partir de la obra de posguerra de estos autores. Esto llevaba a una situación extraña, en la que la continuidad lógica de los poetas de 27 existía en América Latina. Octavio Paz, Pablo Neruda, Lezama Lima, Nicanor Parra, Alberto Girri, podía seguir enumerando nombres, Gonzalo Rojas, hay bastantes más. Pero, claro, estos habían vivido en algún caso alguna revuelta o alguna dictadura, no una guerra terminada traumáticamente que conduce incluso a dispersión física y a variación de trayectoria estética, aunque no lo fundamental, de los que sobrevivieron, a veces con obras muy importantes y en algún caso con obras superiores en la posguerra a las que tenían en la preguerra, al desenlace. Esto se unía a una influencia importante, por un lado, de literatura extranjera, no siempre leída entonces en su idioma original. Con el tiempo se supieron más idiomas, pero en aquel momento de verdad pocos idiomas se estudiaban en España. Pero había muchas traducciones, a menudo también a su vez hechas en América Latina, porque aquí intervenía otro factor que no podemos olvidar, la censura, que dificultaba la circulación de ciertos poetas españoles o extranjeros. Esto se cruzó con un fenómeno colateral que tiene equivalente en Italia hasta cierto punto, la poesía social, de la cual no sobrevive hoy mucho quizá, pero que en sí misma era un intento considerable y dio por lo menos un gran poeta, Blas de Otero. Pero Blas de Otero venía directamente del 27 a pesar de las apariencias, a pesar del uso que él hizo a la poesía social. Había otros poetas que estaban en un camino semejante al nuestro, que eran mayores de nosotros, pero nadie los leía. Los que en torno a Carlos de Mondadori fundaron, por ejemplo, el postismo. Ori ha muerto hace poco, pero tardó mucho en ser leído y reconocido, incluso en ser publicado en España de modo habitual. Había otra cosa, la situación histórica en España no tenía nada en común con la situación italiana. De esto debe hablar y habla un animal estilo con mucha más autoridad que yo, porque ha sido hasta político protagonista en algunos sentidos, desde su actividad personal. Pero era un régimen, digamos que parafascista o en cierto modo pseudofascista, distinto por completo de cualquier otro. El único movimiento estrictamente parafascista se sobrevivía en la Europa continental o en las islas. Ya dejo de parte los problemas que hubo en América Latina en otros momentos, pero en una sociedad que culturalmente, en ciertos núcleos, principalmente universitarios, se distanciaba de eso. Y, por ejemplo,
leía entonces con gran interés la obra de teórica de Lukács, independientemente de que Lukács a su vez tomó muchas etapas y no es en modo alguno el mismo Lukács de la estética del año 66 y sucesivos al Lukács de los años 40-50, como de poco de los 30, menos todavía el de los 20. Digo Lukács porque es un ejemplo típico. Su libro El asalto a la razón, que no es obra principal, ni mucho menos, por si la más conocida, aparece como único libro visible en la biblioteca de Paco Rabal, amante en trance de romper con Mónica Vitti en la secuencia nupcial del Eclipse de Antonioni. Es una comunicación curiosa entre Italia y España en aquel momento. Por lo tanto, los novicios constituyen el acto de Castellet diagnosticando la situación. Fueron acogidos desigualmente porque no era, repito, un movimiento que lo fuesen los novísimos o el surrealismo en su momento. Era un grupo de poetas unidos más por lo que no les hacía semejantes a otros que por lo que los hacía semejantes entre sí. Y la recepción crítica es muy interesante. En Italia, Franco Fortini se opuso rotundamente en una carta muy dura dirigida privadamente a Castellet, pero que se hizo pública. En cambio, fue muy saludada en el momento del Times por un especialista, luego se supo, en literatura catalana, Artur Terry, fallecido hace unos años. En España ocasionó polémicas bastante grotescas. Los que podían sentirse más perjudicados, los poetas del 50, no se sintieron en apariencia casi perjudicados porque ellos también continuaban al 27 de otra manera, al 27 de posguerra. Y en cambio en otros había una reacción parecida a esta frase que Américo Castro dice que define a España como historiador en seguridad. Ahora me están mirando el terreno. Esto resumía la acogida española en líneas generales. Luego cada cual siguió su camino y algunos escribieron poca poesía y otros muchísima. Me temo que yo más que nadie, pero no me han ido a la zaga algunos más. Muy bien, muchas gracias. Para cumplir nuestro horario previsto y ya que el público ha venido a escuchar poesía, vamos a pasar a la lectura. Ahora a continuación Nania Balestrini hará una lectura de unos 15 minutos aproximadamente. En italiano se proyectarán las traducciones en español y a continuación Pérez leerá una lectura con alguna sorpresa. Istruzioni preliminari. Vado. Istruzioni preliminari. Il nostro mondo sta scomparendo. I tramonti succedono i tramonti, si può sentirne lo strappo silenzioso, scorrere il sangue, la vita che fugge, su fogli di carta corrosi e sbiaditi, accarezzando le parole ancora visibili, supreme e famose finzioni si dissolvono, su fogli di carta corrosi e sbiaditi, i tramonti succedono i tramonti, in una realtà caotica, ostile e immensa. Non sappiamo chi siamo né dove andiamo. Non sappiamo chi siamo né dove andiamo. Le vecchie certezze se ne vanno in una realtà caotica, ostile, immensa. Supreme e famose finzioni si dissolvono. La nostra urgenza di ordine si annulla in un reticolato di possibilità infinite. In un reticolato di possibilità infinite proviamo ogni volta con parole diverse. La nostra urgenza di ordine si annulla, le vecchie certezze se ne vanno. Tutto si ramifica e si scompone, si mescola. Gli esperimenti non producono un sì o un no. Gli esperimenti non producono un sì o un no, ma un continuo flusso di probabilità. Tutto si ramifica, si scompone, si mescola. Proviamo ogni volta con parole diverse, nessuna ricerca di risposte assolute. Poiché ogni sviluppo è segnato dalla discontinuità. Poiché ogni sviluppo è segnato dalla discontinuità, rottura radicale e definitiva con l'evoluzionismo. Nessuna ricerca di risposte assolute, ma un continuo flusso di probabilità. Il punto è dove la catena può essere spezzata. La contraddizione principale muta continuamente. La contraddizione principale muta continuamente nella violenza che stravolge la quotidianità.
Il punto è dove la catena può essere spezzata. Rottura radicale e definitiva con l'evoluzionismo. Teoria materialista della contingenza. Il tempo in cui l'uno si spacca in due. Il tempo in cui l'uno si spacca in due, guardando l'evento da prospettive parziali, teoria materialista della contingenza, nella violenza che stravolge la quotidianità, nella durata mutevole delle congiunture, forze eterogenee si compongono su una linea comune. Forze eterogenee si compongono su una linea comune secondo una relazione non predeterminata, nella durata mutevole delle congiunture. Guardando l'evento da prospettive parziali, scomporre e ricomporre in equilibri alternativi, la scrittura come un flusso, non come un codice. La scrittura come un flusso, non come un codice, costruzioni associative accumulative, scomporre e ricomporre in equilibri alternativi, secondo una relazione non predeterminata, arricchisce il significato rendendolo plasmabile. La forma liberata dalla palude delle sintassi. La forma liberata dalla palude delle sintassi, sequenza di immagini sparate come slogan, arricchisce il significato rendendolo plasmabile, costruzioni associative accumulative, rendere partecipe il lettore azzerando il linguaggio, contro l'abuso, la convenzione e lo svuotamento di senso. Contro l'abuso, la convenzione e lo svuotamento di senso, non più dominanti dominati, ma forza contro forza. Rendere partecipi il lettore, azzerando il linguaggio, sequenza di immagini sparate come slogan, l'attacco va minuziosamente preparato, secondo una prospettiva rivoluzionaria. Secondo una prospettiva rivoluzionaria, un altro mondo sta apparendo. L'attacco va minuziosamente preparato, non più dominanti e dominati, ma forza contro forza. Si può sentirne lo strappo sonoro, scorrere il sangue, la nuova vita che arriva. Leggi un'altra. Sì. Piccola lode al pubblico della poesia. Eccoci qui ancora una volta seduti di fronte al pubblico della poesia, che è seduto di fronte a noi minaccioso, ci guarda e aspetta la poesia. In verità il pubblico della poesia non è minaccioso. Forse non è neanche tutto seduto, forse c'è anche qualcuno in piedi perché sono venuti così entusiasti e numerosi. O forse ci sono un po' di sedie vuote, ma quelli che sono venuti sono i migliori. Hanno fatto questo grande sforzo proprio per noi. Perché poi mai dovrebbero minacciarci? Il pubblico della poesia non minaccia proprio nessuno. È invece mite, generoso, attento, prudente, interessato, devoto, ingordo, immaginifico, un po' inibito, pieno di buone intenzioni, di falsi problemi, di cattive abitudini, di pessime frequentazioni, di mamme aggressive, di desideri irrealizzabili, di dubbie letture e di slanci profondi. Non è assolutamente cretino, non è sordo, indifferente, malvagio. Non è insensibile, prevenuto, senza scrupoli. Non è vile, opportunista, pronto a vendersi al primo venuto. Non è un pubblico tranquillo, ben pensante, credulone, senza troppe pretese, che se ne lava le mani e giudica frettolosamente. È invece un pubblico che persegue, degusta, apprezza, lento da scaldare, ma che poi rende, come direbbe Pimenta, e soprattutto è un pubblico che ama. Il pubblico della poesia è infinito, vario, inafferrabile, come le onde dell'oceano profondo. Il pubblico della poesia è bello, aitante, avido, temerario. Guarda davanti a sé, impavido e intransigente,
mi vede qui che gli leggo questa roba e la prende per poesia, perché questo è il nostro patto segreto e la cosa ci sta bene a tutti e due. Come sempre, io non ho niente da dirgli, come sempre il pubblico della poesia lo sa benissimo, ma se lo dice tra sé e sé e non a alta voce, non solo perché è cortese, volonteroso, ben disposto, in fondo anche cauto, ottimista, trattabile, ma soprattutto perché ama. Ama di un amore profondo, sincero, irresistibile, di un amore tenace, esclusivo, lacerante. Chi ama il pubblico della poesia? Fingete di chiedere, anche se lo sapete benissimo, ma state al gioco perché siete svegli e simpatici. Il pubblico della poesia non ama mica me, questo lo sanno tutti. Lui ama qualcun altro, di cui io non sono che uno dei tanti valletti, diciamo messaggeri, se proprio vogliamo farci belli. Il pubblico della poesia ama lei, lei e solo lei e sempre lei. Lei che è sempre così imprevedibile, lei che è sempre così impraticabile, lei che è sempre così imprendibile, lei che è sempre così implacabile, lei che attraversa sempre col rosso, lei che è contro l'ordine delle cose, lei che è sempre in ritardo, lei che non prende mai niente sul serio, lei che fa chiasso tutta la notte, lei che non rispetta mai niente, lei che litiga spesso e volentieri, lei che è sempre senza soldi, lei che parla quando bisogna tacere e tace quando bisogna parlare, lei che fa tutto quello che non bisogna fare e non fa tutto quello che bisogna fare, lei che si trova sempre così simpatica, lei che ama il casino per il casino, lei che si arrampica sugli specchi, lei che adora la fuga in avanti, lei che ha un nome finto, lei che è dolce come una ciambella e feroce come un labirinto, lei che è la cosa più bella che ci sia. Il pubblico della poesia ama lei. Chi? Ma bravi, lei, la poesia, come il pubblico della poesia potrebbe non amarla? Perché ama la poesia, vi chiederete? Forse perché la poesia fa bene? Cambia il mondo? Diverte? Salva l'anima? Mette in forma? Illumina, rilassa, apre orizzonti? Chissà, ognuno di voi certamente i suoi buoni motivi, se no non sarebbe qua. Ma meglio non essere troppo curiosi dei fatti degli altri, se si vuole evitare che gli altri ficchino il naso nei nostri. Sia dunque lode al pubblico della poesia, lode al suo giusto, nobile, grande amore per la poesia, nel cui riflesso noi pallidi e umili messaggeri viviamo grati e benedicenti. Segretissimo, da non rivelare assolutamente mai al pubblico della poesia. Il pubblico della poesia ama la poesia perché vuole essere amato. Vuole essere amato perché si ama profondamente e vuole essere rassicurato del suo profondo amore per se stesso. Per sua fortuna, il pubblico della poesia crede solo di ascoltare la poesia, perché se l'ascoltasse veramente capirebbe la disperata impossibilità e inutilità del suo amore e si prenderebbe a schiaffi dalla mattina alla sera, brucierebbe tutti i libri sulle piazze, si butterebbe in un canale o finirebbe i suoi tristi giorni in un convento. Conclusione, la poesia fa male, ma per nostra fortuna nessuno ci vorrà credere mai. Nanni. Fai empty cage pure. Ancora? Empty cage. E finiamo per ultimo. Un momento, devo cercarla.
Empty Cage. Ci sono tante, tante cose che possono andare insieme, senza sapere quale sarà il risultato. Ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova. Abitare il mondo intero, non frammenti separati del mondo. Ciascuno di noi è il centro del mondo, senza essere un io. Il mondo non è, diventa, si muove, cambia. Non ho nessuna idea di come tutto questo avviene. Qualsiasi cosa causa ogni altra cosa. Non crediamo nella natura umana. Ci sono due modi di scendere dalla montagna. Le circostanze determinano i nostri atti. L'altro modo è scivolare giù dopo aver raggiunto la cima. Immaginiamo una strada con molta gente, un silenzio pieno di rumori. Ciascuno di noi è il centro del mondo, senza essere un io. Ciò che conta è ciò che avviene, senza sapere quale sarà il risultato. È una maniera di aprirsi all'assenza di volontà. Non crediamo nella natura umana, in nulla, in tutte le cose, quindi anche in me. Ciò che conta è ciò che avviene. Il mondo reale non è un oggetto, è un processo. Qualcosa che avviene, qualcosa di inatteso, di rilevante. Ci sono due modi di scendere dalla montagna. Un modo è quello di cadere giù quando la state scalando, continuando a restare schiavi dell'azione e della logica. Il significato è l'uso. Il sentimento in ciascuno di noi, non nelle cause esterne. L'uso assicura il non ordine, la libertà, la possibilità di vedere accadere qualsiasi cosa. Bisogna andarsene di qui. Abitare il mondo intero, non frammenti separati del mondo. Il mondo reale non è un oggetto, è un processo. Qualsiasi cosa causa ogni altra cosa. Le cose devono entrare in noi. L'istante è sempre una rinascita. Le cose vanno e vengono. Ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova. È soprattutto questione di cambiamento, l'indeterminazione e il salto nella non linearità e nell'abbondanza. Ciò che avviene accade ovunque e contemporaneamente. Poiché tutto già comunica, perché voler comunicare? Perché tutto possa accadere, mentre nella conversazione nulla si impone. Non solo non lo voglio, non voglio, ma voglio distruggere il potere. Principi e governi sono ciò che favorisce l'oblio. Bisogna andarsene da qui. Siamo sempre più impazienti e diventeremo sempre più voraci. Ci sono tante, tante cose che possono andare insieme. Struttura e materiali che possono essere legati oppure opporsi. Quello che mi interessa non sono le regole, ma il fatto che le regole cambino. Il mondo non è, diventa, si muove, cambia. Le vecchie strutture del potere e del profitto stanno morendo. Un modo è quello di cadere giù quando la state scalando. In nulla, in tutte le cose, quindi anche in me. Un silenzio pieno di rumori. Qualcosa che avviene, qualcosa di inatteso, di rilevante. Incontri tra elementi eterogenei che possono restare senza alcun rapporto, ammucchiati tutti insieme allo stesso tempo. Un gioco senza scopo, un assenza di finalità. È l'uguaglianza del comportamento nei confronti di tutte le cose. Costruire, cioè riunire ciò che esiste allo stato disperso. Immaginiamo una strada con molta gente. È un'opera su un'opera, come tutte le mie opere, indeterminate. Io non ho niente da dire. Comunicare è sempre imporre qualcosa. Mentre nella conversazione nulla si impone. Ciascuno è libero di provare le sue emozioni. L'uguaglianza dei sentimenti verso ogni cosa, lasciando alle cose la libertà di essere ciò che sono. Le cose devono entrare in noi. L'istante è sempre una rinascita. Gracias, Nani, por tu lectura tan emocionante.
Pérez, tienes la palabra. Bueno, leeré un único poema en italiano, de mi único libro hasta ahora en italiano, El Riguardo, cuya traducción al español, que leerás tú, según creo, no es mía, sino de nuestro amigo Justo Navarro. Ciertamente el poema es mío, pero eso no me da la seguridad de que mi prosodia pueda combatir con la de Nadine Balestrini. Es la prosodia de un español que escribe en italiano. El poema se llama Corsi e Ricorsi. Lo leo en italiano y a continuación escucharán la traducción de Justo Navarro. Lo demás lo leeré en español. Come mano alla trappola le quaglie, slancio nella notte siderale, cieche di tanto allenar nel vuoto, arcobaleno di serata mora, i carmini superstiti, le postille turchine, immagine del tempo riflettente. Se ne andava con noi quell'aer bruno, dove siamo ancor più di noi, rosette, il diamante in fiamme, l'oro cupo. La zona è quello che è, gli specchi, la particella della gioventù. Così la notte violentamente s'affaccia al volto che fu il nostro un dì, nella spada sintetica dell'aria, la giostra delle nozze del mattino. In macchina, autostrada sempre ombrosa, essere noi e poi essere in nulla, il pentimento della libertà. L'autostrada dei fiori a 20 miglia ha indossato una maschera di strega. Ma ti conosco, mascherina, il vuoto, il tremolio lugubre dei draghi. Cremisi il lampo nella notte torpida, il palazzo di sale oscuramente. In galleria, l'eco della notte, concava noce, ci ripete tu. Leeré la traducción de Justo Navarro. Cursos y recursos. Como van a la trampa las perdices, un impulso en la noche sideral, ciegas de fulgir tanto en el vacío, el arco iris de la noche bruna, los carmines que aún viven, refracciones turquesa, imágenes del tiempo reflectante, con nosotros se iba ese aire pardo, donde ser más nosotros. Gemas rosa, en llamas el diamante, el oro oscuro. La zona es lo que es. Estos espejos, la particella de la juventud. Así la noche, violentamente, se asoma al rostro que fue nuestro un día. En la espada sintética del aire, el torneo nupcial de la mañana. En coche, autopista siempre en sombras. Ser nosotros y luego ser la nada, la libertad y el arrepentimiento. La autostrada de Fiori, en Ventimiglia, se ha vestido una máscara de bruja. Te conozco, bandida, este vacío, el lúgubre temblor de los dragones, carmesí el rayo en la noche tórpida, el palacio de sal, oscuramente, en el túnel el eco de la noche, cóncava voz que nos repite, tú. Deseo leer ahora un poema que, aparte de que me parece interesante para mí mismo, es un poema que debe leerse sin duda, en Córdoba. Góngora vive solo en sus palabras, no en aquella mirada velasqueña, el caldero de oro de los versos que estampará en tramoya Calderón. Es ya por siempre la verdad de Góngora, es ya por siempre nuestra verdad plena, es la ensenada de cristal del día, tan veraz como el trazo de Matiz o el paso a dos de Apolo Musageta, por el tirabuzón de las elipses, por alusión o fuego de bombardas, por versos anteriores al sentido o por encima del sentido, versos
que significan lo que el verso es, no lo que puede significar tántalo del sonido y sentido. Queda en tablas, porque el poema, en su dominio ardiente, más que a significar, aspira a ser. Gracias demos a Góngora y a Dante, gracias demos al verso y su tañido. En el lodo de arena de los siglos, cada palabra es nuestra redención, la que nos salva de morir helados, la crinolina de la Venus negra que salvó Baudelaire, la flor de Harar que detuvo los pasos de Rimbaud, la carbonilla de un postal de Londres, Great College Street, risa de las ninfas en el Tajo del Sol de Garcilaso. Así son las palabras, cuerda floja sobre el barranco del significar, el tapecio del circo de los astros ante las ardentías del terror. A menudo, en la noche hospitalaria que nos empuja y que nos desvanece, vemos un ave que es solo de sombra, pero solo de luz, la cetrería de los escapularios gongorinos. A menudo la noche nos descubre en una plataforma de marfil. Somos figuras de aire marfileño en el viento del verso que se lanza a las bucanerías del pasado. Al explicarse, el verso nos explica. Lo verdadero es siempre inexplicable y el poema se explica al llamear. Del mismo libro, Rapsodia, me gustaría leer un segundo poema para luego pasar a algún otro libro brevemente. El mantillo del aire, la mantilla y la palabrería de la péñola, en Ásolo de nuevo Robert Browning, no vestía de negro. Los maceros, etíopes de ébano en la escala, central de Carret Jónico, el rastrojo de Polvareda cerca de Treviso, y en la noche una frase, pity me. Esparcidos en viento de palabras, se ordenan los instantes del discurso, cárrulo como hojas de los álamos, dispensador de claridades lila, el viento de los príncipes perdidos, el viento de la noche cosechada, el estoque del aire en la azotea o en soportales rojos en Bolonia, el viento viene y va, y es hojarasca enlazada, fajada, desprendida, hojarasca del día que clarea, que descalza los sándalos del aire, es hojarasca de romper los búcaros, es hojarasca de vivir del viento, cuando gritamos en la noche aguada, como la cola de los meteoros, caligrafía islámica en el cielo, caligrafía de la oscuridad. Pasar las cuentas del collar del viento es el oficio del poema, cáfilas, enjalbegadas de la serranía, caperuza del hache de noche reniego, el don Diego de noche de la luz. Tanto esplendor no quiere decir nada, más que en el viento de color de hierro, lo que el chirrido del postigo dice al decirnos quién somos en la sombra, un crujido que el sol apenas siente, las avellanas de la claridad retraídas en sí como el portazgo que pagaremos por seguir viviendo, pro adelante por el mar tajado de cristales y espejos sin alinde, pro adelante como por las calles la letanía del ojaletero. Pero el poema no es de similor, no es marriconería ni quincalla, como el amor nos dejará transidos, rompiendo como el mar en un peñón. Creo que debo leer dos poemas más, distintos, uno de mi libro Alma Venus, el precedente, los dos precedentes eran de Rapsodia y el primero de Perry Guardo, todos son poemas bastante recientes, publicados entre el año 12 y el año 18. Leo uno de Alma Venus, publicado a fines de 2012, comienzos del 2013. Llevo una cita de Dimitrov, que la leo porque tiene algo que ver con el poema. La dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, chauvinistas e imperialistas del capital financiero.
El poema dice: solo por gusto de la simetría llamaban cruz gamada a los cadetes. No respondían cosi y perbelenza para la luz balsabea del balcón en las noches etruscas de Siena. Así están en Siena, dijo Riva, como viendo las piezas de un mecano en el cartón del palio de los muertos. Y estos ojos hundidos y hulos de ébola ven la luz de relámpagos astrales o las artillerías en Saló. Lo ha nivelado toda una luz sola, de Belchite a Florencia una andanada, un disparo de Anzio a Badajoz. En las fotos los rostros se me esfuman, viven en un momento detenido y aquel momento han puesto entre corchetes, del paso de la oca al puño alzado, de Giovinenza a la Internacional. Así una bola corrosiva incendia aquellos días de mi juventud, cuando en el Turo Park leía a Lorca y Alberti era tan solo un salinar. Aquella voz más tarde, oro pastoso, la libertad de Italia en una sílaba. No me mandes seguirte, oscura némesis. Yo solo soy esta voracidad de poder empeñar con la mirada lo que he vivido y lo que no viví. Lo que el poema al irisarse dice, tornasolando el cielo en Galaad, el arco iris de los versos idos, la cucharada de la salvación. Tan solos no estuvimos nunca, somos el pim pam pum de una verbena, churros y pelotas de goma, tiro al blanco del estado a las gradas invadidas por los furores de la parietaria, configurantes que de verdad sangran, no en teatro de sombras, mortandad, batidas en el tiempo de la trata y más que nunca el verso insurrección. Leeré dos poemas más, si hay tiempo. Sí. Uno es del mismo libro, Alma Venus. La Europa que describe Rossellini, año 50, es ya la Europa nuestra. Nos precedió simétrica la noche de Valpurgis. Europa unida ya sin pataportes. Que voulez-vous, la rie te barré. Vino de la Reserva Federal. Un fotograma en blanco y negro y gris. Los erizos del mar comen Europa. Europa, dijo el punto filipino, el corredor de apuestas más cañí. La tinta china de las aguas negras, el chapapote del rapto de Europa. Fábula de marina oscurecida, verso sangrado de Villa Mediana. Los stock shots del más remente sueño viven en rojo vistos por Minere. Si uniforme ya es sin correajes, van los sepultureros y cambistas. Firmate en digital esta agonía. En Europa, alemán, decía Heidegger. Y Heráclito, el fuego cuando avance todo lo va a juzgar y condenar. Firmate en digital la luz escafandrista, el buzo de las aguas venenosas, la pulpería de moluscos muertos. Mas Europa adelante, hacia lo hondo, no moriremos. Vivirá el pigmento de toda la pintura, vivirá el pigmento de luz de tantos muertos, vivirá la servitera pigmentada del carnaval y de las bacanales, Rubens, copista de Tiziano en Andrés, y la cámara oscura de la alcoba, pigmentada de miel que reverbera. Los Carracci pintaban esta pompa, arcos desvanecidos en Bolonia, artillería hecha luz de frescos. Viviremos allí. Cuando perezca lo que es Europa desde el Tajo a Neva, no podrá perecer, la salvará el instante inmortal en que los cuerpos en las oscuridades o en el óleo encuentran su absoluta salvación, el diamante del tiempo intemporal. Y una vez más diremos, Lili, quiéreme, como al disparar dijo Mayakovsky. Y leo por último el poema inicial de mi más reciente libro Las llamas, aparecido este mismo año. El poema, de versos largos pero escaso en palabras, se llama El Roquedal. Vanamente se encuentran estos cuerpos en la noche escarpada, como los meteoros en la luz entrechocan, una borra borracha, plumajes de paloma, cojines desvendrados, quedará de lo que fue quemazón y fue brasa, y extraños, como no conocidos en la liana del acto de tinieblas, otra vez quedarán los cometas errantes, y no se llamarán más por su nombre aquel nombre que pronunció un instante la verdad de los cuerpos, cierta verdad de espíritu, y esta fulminación, arrasada en sí misma, se parece al amor, pero devuelve a extraños, quienes extraños eran, y el amor transfigura al extraño en nunca más extraño, en la profundidad
de los ojos dormidos, de par en par abiertos en la revelación que sombra de una resurrección. En la noche del sueño en vigilia, las estrellas ilícitas persisten. Bueno, pues hemos llegado al final del primer tramo de la inauguración. Grazie Nanni, gracias Pérez, y os dejamos con el concierto de Zahara. Hasta ahora.